El siguiente elemento de la parte de diseño son las áreas visuales. Cuando tienes que diseñar el aspecto que va a tener tu página web, no tienes que comenzar a determinar el diseño que van a tener los botones, la letra o cosas minúsculas, sino que tienes que empezar desde los contenedores más amplios hasta los elementos más pequeños. Así que lo primero que tienes que diseñar son las áreas visuales, los contenedores más grandes y más globales de la página. Por ejemplo, el slider. ¿La página va a tener slider, sí o no? Hasta hace unos meses el slider estaba de moda, ahora ya no. Puede que vuelva a estar de moda, o puede que, aunque no esté de moda, las características y los requerimientos de tu sitio web hagan que sí sea bueno poner un slider, porque por ejemplo tú quieres mostrar varios productos, quieres que vayan apareciendo uno a uno, y porque si lo pones todos uno debajo de otro ocupas muchísimo espacio, eso no te gusta y quieres que estén ahí todos visibles. Perfecto, pues haz un slider. ¿Cómo va a ser el slider? ¿Cómo va a ser la navegación? ¿Qué fotos va a tener? Eso es lo que tienes que diseñar, el contenedor global, y luego ya poco a poco hacer los elementos más internos. El header. ¿Qué vamos a poner en el header? Va a tener una foto, va a tener datos, según lo que tú quieras, pero diseña el área global. Áreas visuales es lo que tienes que comenzar a diseñar. ¿Cómo va a ser el footer? ¿Qué color va a tener? Ahí vamos a incluir las redes sociales, pues eso tienes que determinar dónde van a ir los botones. Primero lo global y luego lo pequeño. En el siguiente vídeo hablamos de lo pequeño, ¿ok? De los elementos visuales.